La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, buenas tardes, agradezco este evento. Es complicado para los economistas escribir sobre la inseguridad. Entonces, me di a la tarea, conjuntamente con un pequeño equipo de trabajo, de hacer unas notas. Por ahí van a aparecer algunas gráficas. Tenemos problemas con los indicadores, no nos permiten revisar efectivamente el comportamiento de la relación entre la incidencia delictiva y algunos determinantes individuales, económicos y sociales. Entonces, las notas que hicimos lo hacemos en función de el incentivo, la teoría del incentivo del delito que generan algunos economistas y que tratamos de acotar al contexto económico del Estado. Hemos venido trabajando un proyecto en Zacatecas, económico, social, laboral, desde la perspectiva del crecimiento endógeno, Zacatecas desde abajo y desde adentro, que tiene que ver con los determinantes específicos, históricamente específicos del Estado. Me voy a permitir leer, porque el documento lo acabamos de escribir. Aspiramos a que se convierta en un proyecto de investigación, quién sabe, ¿verdad? Depende de que haya interés. Entonces, leo: nuestro punto de partida es que la seguridad humana se ve vulnerada con los incentivos a la aparición y desarrollo de los delitos. El costo de oportunidad de dedicarse a actividades ilícitas en relación a comportamientos positivos se incrementa con distorsiones en la aplicación de la ley, con los niveles de corrupción y la eficacia reducida en los procedimientos para perseguir un delito. Independientemente de conductas favorables al riesgo, de factores psicológicos y de determinantes microeconómicos que tienen que ver con el comportamiento de las familias, la propensión al incremento de la delincuencia se explica además por la maximización del ingreso esperado de los delincuentes. Es decir, junto a la debilidad institucional en la aplicación de las leyes y de la carencia de efectos disuasorios vinculados al tamaño del delito, se manifiesta una demanda creciente generada por la ampliación y extensión de los consumidores de bienes y sustancias ilícitas, como por la menor seguridad otorgada a las víctimas potenciales. A menor seguridad y mayor concentración de población y actividades económicas que posibilitan mayores niveles de ingreso y movimientos monetarios, como transacciones de bienes, se generan incentivos crecientes para respuestas organizadas de los grupos delictivos. A nivel económico, se pueden encontrar algunos factores que se potencian con las características endógenas del Estado de Zacatecas. Cito: debilidad del aparato productivo, que se manifiesta en insuficiencia de industrialización con una terciarización sesgada a servicios de baja escala, mercado laboral débil y altamente segmentado, polarización social y regional, desigualdad en la distribución del ingreso, exogeneidad del uso de la riqueza, así como poder político concentrado y empoderamiento vertical y monopolizado por grupos de interés con efectos en una creciente desciudadanización del individuo y la sociedad en su conjunto. Es decir, el contexto muestra una economía desorganizada y debilidad en la producción de riqueza, que se traduce en poder de mercado reducido, ingresos insuficientes y asimetrías profundas en términos sociales. A grandes rasgos, esto se asocia con la escasa dimensión urbana en el Estado, con expresión en Zacatecas y Guadalupe, seguido de la ciudad de Fresnillo, a lo que corresponde la concentración de los mayores volúmenes de transacciones comerciales, de su correspondiente densidad de personas, con grados de educación que rebasan los niveles básicos y que potencialmente percibirían ingresos relativamente importantes, con posibilidades, por tanto, de tener menores niveles de pobreza. Es en estos puntos donde la percepción de inseguridad es mayor debido al efecto de los incentivos de bajo nivel de seguridad y disuasión y alta concentración de personas, actividades económicas e ingresos. Se mira en la primera gráfica, que espero que se vea por ahí. Luego, nada más colocamos dos gráficas, tenemos otras gráficas. Esta es una primera aproximación, vamos a decir, es una primera fotografía en donde pretendemos establecer una relación a partir de gráficos de dispersión. Estadísticamente no son tan significativos, pero nos permiten tener esta primera imagen que nos va a
a permitir plantear de manera más específica y con mayor puntualidad las hipótesis que pudiéramos trabajar en este sentido. Entonces, conforme a lo que hemos señalado, revisamos rápidamente la relación de dos indicadores para reforzar la imagen de que la incidencia delictiva tiende a ser alta en los municipios de mayor ingreso, menor pobreza o grado de educación que suponga un ingreso equivalente a su inversión. Con ello pretendemos llamar la atención de que los incentivos para la delincuencia no solo se explican por factores geográficos, zona de paso de los estupefacientes, o factores exógenos, expansión simple de los grupos delincuenciales a nivel nacional, sino consideramos también por determinantes internos vinculados a la escasa seguridad social y humana y la propia configuración económica y social de la entidad. Me parece que este es el punto. Este es el punto en el que tenemos que trabajar, este es el punto en el que tenemos que tejer más fino y construir desde esta perspectiva una explicación a mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, hemos revisado algunos aspectos y, bueno, tenemos preliminarmente planteado un pequeño modelito, ¿no?, para este trabajo. Por lo pronto, el segundo gráfico. En este gráfico se ve la relación entre las incidencias de delitos y ocupados con ingresos menores a 2 salarios mínimos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se observa? En primer lugar, la percepción es que la incidencia de delitos es alta en los municipios donde se concentra la población ocupada con ingresos superiores a los 2 salarios mínimos. El incentivo del delito tiende a ser mayor en los espacios urbanos, con predominio de empleos con percepciones salariales mayores a los 2 salarios mínimos, como ocurre con Zacatecas y Guadalupe. Ahí nos mueve, como luego se dice, el tapete Fresnillo, aparece como un caso atípico al mostrar una relación directa entre la incidencia del delito y el predominio de las bajas remuneraciones. Ahí sí se pudiera establecer esa relación causal lineal, pero no es tan fácil. Hay múltiples factores desde nuestra perspectiva que están incidiendo en la complejización del delito en su relación con la particular estructura económica y social de Zacatecas. La segunda gráfica, ¿por qué el delito se incentiva con el grado de escolaridad? Por la razón de que la población con mayor grado de estudio supone un ingreso esperado mayor. Los municipios con mayor grado de escolaridad son los de mayor urbanización en el estado. Esto implica que su estructura productiva se articula con mercados laborales que se comportan con una oferta y demanda creciente de trabajadores con habilidades y grados de estudios mayores a los que corresponderían niveles de ingreso proporcionalmente igual mayores, que se convierten en incentivo en la propensión a delinquir. Aunque el grado de escolaridad promedio en Zacatecas y Guadalupe supera el promedio estatal, que es de 7-9 años, no se supera el nivel de educación media superior. No obstante, la concentración económica en dichos municipios permite una competencia relativa por el recurso humano calificado que impacta en el total de ingreso de los municipios. Nuevamente, la posición de Fresnillo sugiere que incentivo por delinquir por el efecto potencial del grado de escolaridad se relaciona directamente con la localización de una estructura de población vinculada a actividades ilícitas que permea el conjunto social. Aquí nos surge, junto con esa idea central, de que se pudiera georreferenciar y establecer un modelo espacial, teniendo como indicador fundamental la densidad de delitos, pudiendo construir ese indicador de densidad de delitos, podemos establecer movimientos de desplazamiento de las actividades delictivas en relación con el comportamiento de la estructura económica y social. Conclusiones y recomendaciones. Como fueron nada más 3 hojas, 4 hojas, el incentivo del delito como factor de demanda se ve determinado por los bajos niveles de seguridad y disuasión que se reflejan en la percepción sobre la poca efectividad de la seguridad pública en su relación con los niveles de ingreso y el grado de educación que posibilita remuneraciones promedios altas. Este contexto sugiere una revisión permanente de las acciones de seguridad desde la propia ciudadanía, no desde la desciudadanización, que es lo que está operando, a tono con políticas sociales y laborales efectivas para desalentar los incentivos, es decir, vigilancia y observación desde abajo hacia arriba, e igualmente impulsar una organización más adecuada del territorio que ponga coto a la población objetivo de la delincuencia, protección del patrimonio, el ingreso y de la inversión personal en educación. Es lo que surge ahorita en este pequeño documento. Complementariamente, elaboración de diagnósticos permanentes con enfoque interdisciplinarios, con políticas objetivo,
a revisar y evaluar continuamente bajo un diseño de largo plazo. No tenemos indicadores, necesitamos urgentemente indicadores y diagnósticos permanentes con un enfoque interdisciplinario para poder proponer políticas públicas efectivas. De otra manera, me parece que vamos a andar un poco en el aire, ¿no? Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.